Herzlich willkommen, bienvenidos, bienvenue, bienvenuti, hello, welcome. Uh, bienvenidos y bienvenidas a la sexta keynote de nuestro proyecto Young Influencers for Ecological Change. Esa conferencia la haremos enteramente en castellano con traducción simultánea al inglés. Como sabéis, en cuatro de los siete países de nuestro proyecto se habla castellano. Y por eso, bueno, ya nos tocaba hacer una sesión enteramente en español. Y también, sobre todo, porque hoy tenemos un conferenciante, Antonio Gutiérrez Rubí, bienvenido. Que es experto en comunicación y asesoría política en todo el mundo iberoamericano, afincado en Barcelona, es decir, al lado del Goethe Institut casi de Barcelona. Eh, te mueves mucho por toda América Latina, tienes, tenéis. Eh, en nuestra consultora eh, de la cual eres fundador y director, ideograma oficinas en eh, nueve países del mundo iberoamericano. Um, además, eres eh, una persona que eh, sigue públicamente desde muy cerca la actualidad política. Se pueden leer tus comentarios en eh, periódicos prestigiosos como El País, La Vanguardia. El periódico, pero también en eh, publicaciones de América Latina y algo que nos interesa especialmente. Eres autor de un libro muy interesante. No sé si, si se ve bien en esa pantalla, que se llama Artivismo: el poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo. Aquí lo tenemos. Eh, es un libro que me parece estupendo. Todavía no existe una traducción a otros idiomas, pero los que habláis y entendéis el castellano os recomiendo leerlo. Y es justamente un contenido que nos gustaría compartir con vosotros los eh, participantes de este proyecto, porque después de todo ese ciclo en el cual hemos hecho keynotes y talleres sobre temas como psicología social, psicología medioambiental storytelling, uh, cómo enmarcar uh, nuestros objetivos uh, basados en valores, objetivos y acciones. Y también hemos aprendido cómo organizar conf, uh, campañas internacionales. Ahora, como instituto cultural que somos nosotros del Golden Institute, creo que la guinda sería involucrar y incorporar también... Uh, métodos y lenguajes artísticos, porque para eh, ser visible y audible en un mundo de tanta vorágine de información audiovisual, viene muy bien tener un lenguaje un poco más inspirador y también un poco más original y además, eh, lo puedo decir también de propia experiencia, es mucho más divertido y mucho más interesante si verdaderamente abres la mente. Y no haces una campaña seca, solo que consiste en lema, sino una campaña verdaderamente que abarca y que cuente con los lenguajes creativos y artísticos. Como siempre, vamos a tener un, una ponencia de 30-40 minutos. Esa vez no hace falta hacer una pausa porque los eh, traductores Mónica Murphy y John Matthews se turnan. Entonces, después de la ponencia de Antonio Gutiérrez Rubí, os invito, como siempre, a eh, poner vuestros comentarios y preguntas en el chat, en el idioma que queráis. Antonio Gutiérrez Rubí, bienvenido de nuevo. Muchas Estamos gracias. curiosas por escuchar tu ponencia. Muchas gracias uh, por la invitación. Si me escucha bien, entiendo que sí. Y estoy muy feliz de que me hayáis invitado para esta sesión. Quiero agradecer a los traductores, a las traductoras, el trabajo que van a hacer. Voy a intentar hablar despacio para que puedan seguirme bien. Y voy a compartir eh, pantalla y en el momento que esté compartida, me lo dicen y arranco. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. Eh, la sesión de hoy eh, la he titulado Artivismo, cómo unir la ecología y el activismo artístico. Y he preparado tres tipos de recursos. Esta presentación que voy a hacer hoy eh, para ustedes, que la hemos estado acabando hasta el último momento porque he querido hacer algunos cambios. El libro del que estabas hablando, que es este, lamentablemente no puedo regalaros un libro uh, para cada una de vosotras y vosotros, pero sí que le he pedido a la editorial liberar un capítulo uh, que lo voy a poder compartir y por lo tanto he pedido un capítulo, he buscado uno que me parecía significativo y lo vais a tener uh, gratuitamente. Además, si lo queréis comprar este libro, es estupendo. Y también os he preparado como una guía de recursos, como una caja de herramientas para saber más, uh, independientemente de la presentación, que está muy ilustrada y también tiene muchos links y muchos materiales eh, de valor. ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cuatro puntos. El primero, ¿por qué creo que en el activismo político hoy estamos en la era de las causas y no de las casas políticas? ¿Por qué esto genera un nuevo rol y un nuevo tipo de activismo político y social? ¿Por qué los lenguajes artísticos son especialmente útiles y eficaces? para el activismo político y social. Y después he seleccionado algunos ejemplos de activismo y ecología con uh, cinco tipos de lenguajes diferentes para que os sirvan de inspiración. En el documento del que os hablaba de más recursos, de, de complementos, os pongo muchos enlaces. También a mi página web, en donde tenéis un, una sección específica sobre activismo, que espero que os sea especialmente útil. ¿no? Uh, sin más, arranco con el primer punto: la era de las causas. Uh, el 2008, la crisis uh, financiera del 2008, provocó, aparte de, de un gran desasosiego en, en la sociedad sobre el papel del regulador y de la vigilancia política del sistema financiero, eh, incluyó también en esta, en esta crisis financiera dos elementos que de alguna manera han, eh, han generado un nuevo activismo político basado en causas. El primero, 2008, la, el inicio de la irrupción de la comunicación digital y de las uh, redes sociales. Google es del 1998, pero Facebook 2005-2006, Twitter 2006-2007, Instagram 2010. Por lo tanto, eh, la crisis financiera llega en un momento en donde eh, muchos movimientos sociales usaron la tecnología como un elemento de coordinación y de uh, activismo político. Y el segundo... Uh, la crisis financiera coincidió con una enorme decepción y una enorme frustración respecto al papel vigilante y regulador de la política democrática. Eh, quizás eh, por la combinación de ambas cosas, de esta decepción de la política y frustración de, de la vigilancia democrática al sistema financiero y la enorme conectividad. De las, uh, de las vanguardias y de los movimientos sociales a través de la tecnología, vimos durante la década, esta década pasada, uh, la eclosión de fenómenos muy importantes de activismo uh, social y político. Activismo que desbordaba eh, de las redes a las plazas, de las plazas a las redes sociales, que desbordó las estructuras, las costuras, uh, uh, la institucionalización de la política. ¿no? Uh, han sido una década muy intensa, simplemente aquí os dejo fijadas algunas de las postales, de las imágenes fotográficas de esta década, pero que culminó en el 2019, antes de la pandemia, es decir, pre-pandemia, en que el año 2019 fue el año considerado como el año de las protestas. Nunca hasta esa fecha habíamos tenido tantas protestas simultáneas en todo el mundo, oriente y occidente, norte y sur, en todo tipo de sistemas políticos, y todos todas estas manifestaciones hablaban de un sistema roto, de una institucionalización democrática insuficiente, de un déficit democrático, de una fatiga democrática y de un cansancio con una profunda desconfianza. ¿no? Uh, estas crisis uh, y estos uh, movimientos, uh, como digo, estuvieron presentes en, en todos los países con naturalezas muy diversas, pero afectaron a más de 110 países, uh, protestas en, en, en contra los gobiernos democráticos y a veces también en los países autoritarios, y algunas de ellas también relacionadas posteriormente con lo que vino en, en la fase de la pandemia. ¿no? Uh, ha sido espectacular, ha sido una década de, de fuerte activismo en donde la protesta y, la, y, y de alguna manera la denuncia pública, en buena parte, no diría que ha sustituido al proceso democrático de protestar democráticamente con el voto para premiar o castigar, para tomar una decisión en un sentido o en otro, sino algo así como que el sistema democrático, nuestras democracias, en aquellos países en donde es posible, solo nos ofrecen ser decisivos cada cuatro años o cada cinco, depende del sistema democrático, pero... Para muchas personas, para muchos sectores, especialmente para la, para la gente más joven, esa decisión cada cuatro o cada cinco años era insuficiente para recoger las ansias y las demandas de cambio o las denuncias respecto a la uh, insatisfacción democrática. ¿no? De hecho, uh, esta década, como os decía, ha sido considerada la década. Uh, Uh, más importante en las protestas en todo el mundo, y tenemos muchos estudios uh, que la documentan y articulan muchísima información respecto a esta fuerte década, respecto al fracaso de las democracias y el sistema político. Dentro de la categoría de las uh, denuncias y de las uh, uh, protestas y manifestaciones de la justicia social, han ocupado un enorme protagonismo aquellos que tienen que ver con el cambio climático o la transición justa. Y uh, para la generación, digamos, uh, millennial y en particular para las centennials, uh, han tenido un enorme protagonismo estas causas políticas, no tanto casas políticas. Veis en esta imagen anterior uh, y en muchas de las fotografías que hemos visto a lo largo de esta década. Ahí eh, en esta fotografía ya podemos ver algunas de las características. Uno, el enorme protagonismo de la gente joven. Segundo, el enorme protagonismo de la creatividad, de la diversidad, cada uno con su pancarta, cada uno con su lema. No hay una organización que centralice, jerarquice y, de alguna manera, eh, eh, ordene la, la protesta, sino vemos una gran coralidad una gran diversidad protagonizada fundamentalmente por una generación joven que tiene muchas cosas eh, que decir. Por lo tanto, una década de causas y no de casas políticas. ¿no? En donde en estas causas sabemos uh, mucho a dónde queremos ir o uh, dibujamos muy bien nuestra esperanza de cambio sin importar tanto de dónde venimos ni quiénes somos. Uh, sin importar tanto quién te moviliza, sino por qué te movilizas. Yo creo que estos son cambios muy importantes respecto al protagonismo de las movilizaciones uh, en esta década y además causas muy transversales que conmueven corazones, sacuden conciencias, mueven a la acción. Si me permitís, sería como la expresión, son causas políticas que se viven y se sienten no solamente son racionalizadas desde el punto de vista ideológico o conceptual sino son causas que abrazan la vida cotidiana y que le hacen sentir a los ciudadanos y ciudadanas que participan en ellas que el cambio empieza por ellos mismos que por lo tanto el protagonismo del cambio es un protagonismo individual con vocación coral y dimensión global pero también con un gran protagonismo individual creo que estas fotografías en donde veis lemas que no están protagonizados por una organización, ni veis eh, banderas organizativas, ni veis eh, eh, lemas, eh, ni logotipos, ni imágenes de organizaciones, reflejan muy bien esto que os estoy hablando de este protagonismo coral no dirigido y muy protagonizado por generaciones jóvenes casi adolescentes. Como veis en esta primera línea, estamos hablando de, uh, de, de, de chicos y chicas muy jóvenes. Este ecologismo activista uh, se ha hibridado también con otras causas buscando puntos de conexión como el feminismo o los derechos uh, de igualdad o la lucha por la igualdad. Uh, son causas que se han hibridado y se han cruzado uh, manteniendo... Puntos y puentes de contacto de una manera muy significativa. ¿no? Derechos LGTBI, derechos por la igualdad, antirracistas, antisenófobos, derechos del feminismo, derechos ecologistas, todos ellos han formado parte de derechos inmigrantes de esta enorme capacidad movilizadora de las causas políticas en esta última década. Segundo punto. Estas causas políticas que, como digo, han sido protagonizadas de manera coral y de manera individual, con gran protagonismo ciudadano y, 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 y de generaciones jóvenes, a mi juicio han generado un activismo político y social muy diferente, eh, de una naturaleza muy disruptiva, con una, eh, con una energía eh, movilizadora, con una capacidad también movilizadora, con una yo diría que con una determinación movilizadora extraordinaria. ¿no? Un, nuevo, un nuevo activismo que han redefinido el concepto que teníamos hasta la fecha sobre activismo, en donde se combina la, la, las plazas y las redes y en donde el tipo de organización movilizadora es una organización en red, orgánica, global, con fuerte impacto local, pero con dimensión uh, global, transnacional, en donde la creatividad y los contenidos priman por encima de cualquier otra consideración. Y también uh, un activismo que ha hecho de las nuevas tecnologías y de la creatividad asociada a las nuevas tecnologías una gran capacidad para ampliar mensajes, con nuevas lógicas organizativas con nuevos vínculos en las relaciones, con nuevas estructuras no jerarquizadas y, sobre todo, también con un enorme protagonismo de eh, la actividad digital, del compromiso digital. Algunas, uh, algunas que recordaréis muy recientemente como usuarios de TikTok uh, son capaces de, de alterar y, y de boicotear. Un meeting, por ejemplo, del candidato Donald Trump en la pasada campaña electoral, o cuando una legión de foreros de Reddit hace perder miles de millones a fondos bajistas en Wall Street. Uh, todas estas uh, iniciativas también, uh, a mi juicio, han, han mostrado un nuevo tipo de liderazgo. No son liderazgos seniors y no son liderazgos, uh, son liderazgos naturales. Uh, que no son estrictamente elegidos en una organización, sino que tienen un carácter moral, un carácter ejemplar, un carácter en el que la, el propio protagonismo, ¿no? la propia ejemplaridad, eh, la propia personalidad de estos activistas juega un papel importante. Quizás es muy conocida Greta Thunberg, eh, por su compromiso sigue sorprendiendo hoy todavía ver las primeras fotografías de Greta Thunberg con 16 años cuando sola. Está con un letrero denunciando el cambio climático a, a las manifestaciones multitudinarias de millones de personas en todo el mundo. ¿no? Pero no está sola Greta Thambert, ¿no? Uh, Vanessa, por ejemplo, es una joven ugandesa que es un referente de la lucha climática en África, que participó como ponente en la COP del 26. Uh, es otra de las uh, referentes uh, globales. O Emma González, ¿no? que presenció un tiroteo a sus 18 años y es una de las el, líderes del movimiento contra las armas en los Estados Unidos. O, o también esta otra africana, Elizabeth, que desde Kenia es una de las voces destacadas en la con 26 y, y que eh, fue capaz de presentar. Con una gran emotividad, una denuncia sobre la sequía en su país. Eh, ¿Qué tienen en común eh, estos activismos eh, casi adolescentes o muy jóvenes? No? Tienen un gran coraje personal, eh, son historias de esfuerzo y de activismo con un gran compromiso, con, con un gran sacrificio, eh, que Denuncian la ruptura del, del pacto generacional en términos medioambientales, que son audaces, que tienen un discurso sin, sin atrecho, sin, sin aliño, sin, sin complementos, un discurso claro, punzante, ¿no? que hablan de causas y no de casas políticas, protagonizadas por mujeres, mujeres muy jóvenes en muchos casos con una gran capacidad y una gran energía movilizadora y que apuestan también por uh, la imagen y el uso de los recursos uh, visuales en, en estas movilizaciones. Es en este terreno que os quiero hablar de otra de las características de esta década de causas protagonizada por este nuevo activismo político y social qué es el lenguaje artístico y por qué el lenguaje artístico está siendo uh, tan relevante. En buena parte por la íntima relación que hay entre lenguaje y pensamiento, entre lenguaje y toma de conciencia. Mm. Aumenta las maneras, decía Aristóteles, que eh, aumenta las maneras de ver un problema, míralo con diferentes lenguajes y miradas y tendrás diferentes soluciones y tendrás una visión más completa. Por lo tanto, lenguaje y pensamiento, lenguaje y conciencia, aumentar los lenguajes, en este caso los lenguajes artísticos, uh, para uh, ampliar el protagonismo casi exclusivo que han tenido en el pasado. En los lenguajes textuales o audiovisuales, ampliar con lenguajes artísticos yo creo que ha sido eh, una de las grandes características de esta década y por eso me animé a escribir este libro, ¿no? Es esta combinación entre activismo y lenguajes artísticos que dan nombre a, este, a, este, a esta palabra, a este acrónimo, de alguna manera, que se llama hoy activismo, ¿no? De hecho, eh, muchas organizaciones eh, eh, explican y, y trabajan y reflexionan por qué las expresiones artísticas han sido las grandes herramientas de protesta para las minorías en Estados Unidos durante la pandemia y en otros contextos en la última década. Y yo voy a intentar también a, al final, después de la explicación de algunas muestras de activismo, daros mis mis uh, reflexiones sobre por qué el lenguaje artístico es tan importante y tan eficaz en términos de comunicación. ¿no? Un poco la idea de que el lenguaje artístico y en particular el asociado a las artes dramáticas y escénicas convierten el espacio público en un escenario, en una especie de, 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 de teatro público. ¿no? de escenario, en donde la calle se convierte además en un lienzo y los lemas se convierten en partituras. Es decir, entender el espacio público como un espacio global de intervención. ¿no? Eh, para, junto con estos lenguajes artísticos, escénicos, literarios, plásticos, tener una capacidad para despertar, señalar, conmover y movilizar a las personas, ¿no? Creo que esta es una de las uh, grandes uh, contribuciones del lenguaje artístico y de ahí el libro que escribí recientemente. ¿no? El libro tiene 60 experiencias de todo el mundo. Aquí, ahora en presentaciones, he seleccionado algunas y otras que he preparado especialmente para esta presentación. Y en, el, en la sección de mi blog con el hashtag artivismo encontraréis mucha, eh, mucha otra información complementaria. El activismo hace de la protesta una reivindicación creativa. Es decir, no solamente es una reivindicación justa o una reivindicación de contenidos, sino que hace que esa reivindicación justa de valores, con contenidos, con ideas, tenga una dimensión creativa. Y vamos a ver algún ejemplo uh, para hacer este recorrido. ¿no? Um, que me parece que, que puede ser muy útil. Esta es una, la, la portada de, de este bloque, es de, de un grupo extinción Rebellion, que quizás uh, en estos momentos es uno de los equipos más creativos que hay en todo el mundo. Son unas sirenas muertas en el canal del campo Santi Apostoli eh, en la cumbre del G20 en el 2021 en Italia, ¿no? Es una intervención muy, muy espectacular que después fue filmada con drones. Eh, me parece que es muy, muy interesante. ¿no? Voy a hacer un recorrido por cinco tipos de lenguajes, cinco tipos de actividades que espero que, que os, puedan, os puedan interesar. Empiezo por las performances. Uh, empiezo con esta: disco desobediencia, bailar de manera desobediente. ¿no? Es una performance muy interesante de la COP 25 en este caso realizada en Madrid que convirtió toda la calle Gran Vía en Madrid en, en España una gran fiesta de protesta uh, uh, cívica no fue una especie de gran happening no contra la insuficiencia de las uh, acciones uh, previstas a nivel político y para alertar de la emergencia climática este es uno de los grandes movimientos uh, de activismo en el mundo, protestan de, con muchos recursos, en este caso con música y bailes, ocupando digamos, el espacio público y denunciando aquellas empresas que ven oportunidades de negocio a través del greenwashing, que como sabéis es el maquillaje electoral. Todavía en las performances, eh, una que creo que conocéis eh, mucho, las tesis chilenas, 2019-2020 un gran impacto global. El día 25 de noviembre del 2019, casi unas semanas después del estallido social en Chile, en el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, eh, el grupo de las tesis eh, pensó en una coreografía sencilla, fácil de aprender y de imitar, con una melodía contagiosa y una letra muy potente que, que cruzó el mundo que llegó a todas partes hay algún mapa de hasta dónde llegó la coreografía de las tesis en todo el mundo con una gran fuerza expresiva con un protagonismo muy percutante ¿no? con mucha con mucha fuerza es una de las grandes 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 performance de esta década eh, y ha sido muy global y en Turquía por ejemplo eh, eh, que Solo en el espacio parlamentario las mujeres podían haber hecho esta, esta performance sin ser uh, detenidas. Las, algunas parlamentarias de la oposición hicieron esta performance en el propio parlamento turco, uh, dando una muestra también de coraje y determinación, y muestra de una enorme globalidad de, de esta coreografía tan, tan sugerente, tan fuerte, tan, tan estimulante, ¿no?, y a la vez eh, tan conmovedora. ¿no? Algunas imágenes muy interesantes. Eh, eh, Red Rebels es otra eh, coreografía, en este caso COP26, es otra de Extinction Rebellion eh, en la manifestación eh, central de Glasgow, vestidos con túnicas rojas eh, gigantes para llamar la atención con impresionantes procesiones no verbales, ¿no? con una gran cadencia y movimiento. Es una intervención que además fue eh, apoyada desde el punto de vista técnico por equipos de, de, de artes escénicas dramáticas y en particular por coreógrafos. Una especie de ceremonia fúnebre en la, necor, eh, en la Necrópolis de Glasgow para simbolizar el fracaso de la, de la cumbre y de la COP26. Muy espectacular. Con, eh, os recordarán algunas de las series de Netflix más populares también. Pero me parece que es otra de las intervenciones espectaculares de Glasgow COP26, ¿no? uh, convertir esta especie de, de necrópolis de las COPs anteriores. ¿no? Uh, otro registro para, para ir uh, uh, ampliando es uh, la comunicación a través del objeto o las instalaciones. ¿no? Esta es un, una instalación, nos están apagando, en cañada real. Octubre de 2021 es uno de los uh, barrios que están muy cerca de la ciudad de Madrid, pero lamentablemente es un barrio con unas condiciones de infraviviendas muy importantes. Y, y el colectivo Boa Mistura, colectivo brasileño, uh, colocó 4.000 velas uh, en, en, en la localidad de Encañada Real. Con, este, uh, con esta frase nos están apagando una intervención de una enorme plasticidad, eh, muy bella, eh, con, una, con una gran, eh, digamos, preparación eh, y, y puesta en escena. Es una de las grandes, grandes intervenciones de, de Boa Mistura, ¿no? Uh, creo que aquí podéis daros una idea del volumen y del tamaño de la intervención y de la enorme plasticidad de, de la obra, ¿no? Eh, en otro contexto, en Bielorrusia, eh, de nuevo se utilizan los objetos, en este caso el color, eh, para, para reivindicar, digamos, una posición política en un símbolo de las protestas del 2020. Eh, como sabéis, la bandera bielorrusa es eh, blanca, roja y blanca. Y ante la prohibición de las autoridades oficiales de exhibir las banderas, los bielorrusos se inventaron mil y una maneras creativas de mostrar la bandera, ¿no? Y con, hechas con objetos muy diversos, es una creatividad descentralizada eh, con una gran eh, creatividad e ingenio eh, de respuesta y de rechazo, eh, buscando siempre la manera de sorprender de manera creativa y de encontrar una manera Uh, de hacer posible el protagonismo coral uh, global, multitudinario, colectivo, uh, cuando estaban además uh, prohibidas las concentraciones, con esta especie de código visual uh, tan presente en cualquier actividad. ¿no? Por lo tanto, uh, es otra de las grandes iniciativas que me parece que vale la pena destacar. ¿no? Uh, en, en otro terreno, uh, este es ter el tercer lenguaje que os quiero hablar, os quiero hablar del mapping. De nuevo vuelvo a Chile, eh, tan fecundo desde el punto de vista de la creatividad social desde el 2019 y hasta la campaña electoral, incluyendo de del actual uh, presidente electo. En las protestas del 19, esta es una de las muchas iniciativas de mapping que conocemos, pero uh, sobre uno de los grandes edificios que están en la Plaza Italia que es el, el epicentro de las uh, protestas que tiene una gran pared lateral vertical eh, muchos uh, colectivos uh, proyectaron uh, uh, estrategias de contenidos basados en el mapping no Chile despertó hambre dignidad veis la enorme fortaleza visual no el impacto que tiene la palabra, ¿no? el contenido sobre un edificio de una gran multinacional, en este caso una multinacional hispano-chilena como, como Telefónica y Movistar. Y veis, uh, cada noche cambiaban uh, el mapping y yo creo que fue una de las grandes uh, iniciativas de, de mapping político que, que yo conozco. ¿no? Eh, eh, siguiendo todavía en el mapping y, y volviendo a, a la COP26, este colectivo, ¿no? Proyectar el Cambio, usó en el, en, el, en el escenario, en el edificio en donde eh, estaba convocada la COP26, unas grandes eh, proyecciones con una gran diversidad de rostros y de identidades. Para hablar de la diversión, perdón, de la diversidad y de la diferencia y de cómo para hablar del cambio climático había que hablar también de diversidad cultural. ¿no? Uh, veis unas, uh, unos mappings muy bien hechos, ¿eh? con una gran fortaleza, que se proyectaban sobre el edificio uh, de la COP26 y de otros uh, edificios en, en la ciudad de Glasgow. ¿no? Y esto no es mapping, pero, pero es tan bueno. Uh, es una especie de mapping hecho con, el, no, con la luz solar, no, no aprovechando la oscuridad para, para crear un, un elemento escénico y un elemento de cámara de proyección. En este caso es un mapping solar, no sé si lo estáis viendo, es realmente espectacular. Cambian las letras y cambian eh, los conceptos en función de cómo se va moviendo el sol. Lo voy a volver a poner porque es muy interesante. Slow. Es muy espectacular y es una, una intervención de un artista francés, Pierre Rebrault, Que Esta es otra de las cosas que os quiero comentar. Eh, estos lenguajes artísticos se inspiran en artistas, se inspiran en artes pero no siempre están protagonizados por un artista o por un colectivo artístico, sino que son eh, eh, usados estos lenguajes, son tuneados, son eh, por no profesionales, por amateurs, que eh, convierten ese lenguaje artístico en un lenguaje de expresión. Uh, corporal y de expresión política y por lo tanto no son iniciativas estas sí y que es una iniciativa profesional de un, gran, uh, de un gran artista Pierre Braul, pero que inspira a otros, uh, a otros lenguajes ¿no? por ejemplo uh, siguiendo todavía uh, y entrando ya en el terreno del artivismo digital, este es un colectivo del Reino Unido que sigo muy de cerca y que aprovecha uh, para hacer una denuncia de la videovigilancia a través del reconocimiento facial y hace eh, manipulación con colores, con formas y con texturas de la cara para evitar el reconocimiento facial y denunciar eh, la, la vigilancia o la videovigilancia excesiva. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, um, eh, hay muchas iniciativas sobre activismo digital eh, que son usadas en, en las prácticas activistas. Os pues he puesto esta porque, porque me parece que es muy sorprendente, es muy fácil de hacer, tiene mucha, eh, mucho contenido, digamos, detrás y quizás os puede inspirar. ¿no? Y finalmente, el terreno de la máscara, del disfraz, de, del carnaval, eh, que me parece que es eh, muy importante en el, en el activismo activista. ¿no? Eh, Ocean Rebellion, que, que es una de las imágenes que tengo al, al principio de mi presentación. Esta es una imagen muy interesante, muy interesante sobre la idea del mar muerto, de, 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 de un mar deteriorado por la explotación de los uh, recursos petroleros. Es un colectivo con, una, como veis, una enorme belleza plástica, estética y escénica, ¿no? son muy poderosos ¿eh? y han, han tenido en la COP26 unas iniciativas muy sorprendentes eh, eh, con, una, con una belleza plástica, ¿no? con un gran dramatismo plástico, pensadas para ser eh, reproducidas por los medios de comunicación, ¿no? para tener una gran capacidad de influencia y de activismo. ¿no? Esta es la que os decía de la portada, ¿no? Uh, son unas máscaras uh, con, con mucha fuerza dramática. Mm, me parece que son. Uh, este colectivo Ocean Rebellion uh, juega muy bien y entiende muy bien la capacidad dramática de los lenguajes artísticos para hacer denuncia política. ¿no? En el terreno de los inflables, de las grandes máscaras del carnaval, uh, tengo que, que hablar del Baby Trump. Me parece que. que fue además, eh, se inauguró eh, en, en el Reino Unido, en la visita de Donald Trump al Reino Unido y las manifestaciones contra la visita del presidente norteamericano. Eh, es de un artista que se llama Leon Murray eh, y que finalmente ha tenido un largo recorrido, ¿no? porque ha viajado por todo el mundo, este inflable y con un, como veis, eh, permite, no sé si le estáis viendo aquí el celular, ¿no? Uh, digamos este Donald Trump airado, ¿no? Uh, uh, iracundo, ¿no? Uh, y con una... Veis aquí todos los medios de comunicación también y los activistas con sus teléfonos y sus cámaras reproduciendo, ¿no? Es una pieza de, de un enorme impacto con una gran visibilidad en tierra y en el aire, y que ha acabado finalmente en el Museo uh, de Londres, uh, el Museo de Diseño, un museo importante que os animo a que conozcáis. ¿no? El carnaval, como os decía, uh, la fiesta lúdica, este es el, el carnaval de Rosenmontag en Alemania que creo que conocéis eh, bien, apareció este muñeco gigante de Greta Thunberg, ¿no? enojada con la inacción de los líderes, y de nuevo se convirtió en un gran muñeco uh, que protagonizó junto con otros, ¿eh? veis, eh? Uh, este carnaval. ¿no? Uh, siguiendo en el terreno de las máscaras, uh, quiero destacar esta última iniciativa. Uh, Esta es uh, una iniciativa de un youtuber, uh, Jake Ma Matt, que, que ha conseguido movilizar a 100 personas voluntarios que trabajaron con las máscaras para denunciar la doble moral eh, de Boris Johnson durante la pandemia y organizaron una fiesta lúdica festiva en las afueras de, de, de Down Street. Y para acabar con una fiesta, en este caso una fiesta triste. También en la COP26, que quizás no ha pasado la historia por sus grandes eh, medidas políticas, pero sí por la creatividad de las protestas, esta es una especie de, de orquesta desafinada del mundo, ¿no? en donde los líderes políticos son incapaces de tocar una sola melodía juntos, también una, una acción en la calle pensada para los medios de comunicación con una gran uh, fuerza. ¿no? Eh, para ir acabando... ¿Cuáles son, a mi juicio, entonces, las características del artivismo Serían estas seis: es festivo, es divertido. Uh, pre pretende además uh, provocar una risa uh, creativa que es como una risa de denuncia. Decía el dramaturgo Darío Fo, el italiano, que la risa es el poder de los que no tienen poder, en parte, ¿no? que reírse del poderoso ha sido algo que a lo largo de la historia los más desfavorecidos han usado. ¿no? Por lo tanto, la risa, irreverentes, divertidos, audaces, eh, una risa desinhibida, contagiosa, eh, con gran eh, capacidad subversiva. La segunda característica es coral. Eh, es coral y amateur, es decir, eh, no está protagonizado por un artista, sino está protagonizado por muchas personas que usan el lenguaje artístico. Uh, también es una uh, coral en la medida en que todos son protagonistas y además hay muchas iniciativas que, en donde puedes estar a tu aire, de camillas, uh, uh, haciendo una actividad por ti mismo, pero también participando de una cierta coralidad. Es coral también porque es global. Tercero es uh, on y off, es digital y es uh, física, es de las uh, calles a las redes y de las redes a las calles, ¿no? Es híbrido, muchos lenguajes, muchos formatos, muchas intervenciones, es imperfecto y híbrido a la vez, usa la tecnología eh, para hacer data, para construir relaciones, para construir iniciativas y finalmente tiene esta dimensión local, es decir, local y global a la vez. ¿no? A mi juicio, si se quiere cambiar el mundo o se pretende contribuir a mejorarlo haciéndolo de manera sostenible y justa. Se necesitan mayorías irreversibles y procesos muy de fondo. Y para ello los lenguajes artísticos pueden ser catalizadores y aglutinadores de estas energías renovadoras. ¿no? El arte tiene esta capacidad para conmover. Y conmover, como sabéis, es un verbo que tiene que ver con las emociones, con los valores, con la conciencia. Pero también es un, permite mover. Y eso tiene que ver con las acciones, con la comunidad, con las ideas, con los medios y la política. Por lo tanto, si queréis conmover y mover, el lenguaje artístico tiene este enorme potencial. Espero que os haya sido útil y estimulante esta, esta presentación. Uh, os atenderé ahora también las preguntas que haya y espero compartiros uh, por el chat el documento y, y, y el capítulo. Que he liberado del libro para que podáis leerlo y aquellos que tengáis tiempo o disponibilidad que podáis comprarlo. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber cumplido los objetivos de la sesión. Muchísimas gracias, Antoni Gutiérrez Rubí. Me parece que ha sido verdaderamente una ponencia redonda, muy inspiradora. Y ahora os invito a compartir a través del chat vuestras preguntas, impresiones, comentarios. Veo a Flor, que, que es una compañera mía, eh, con quien trabajo los temas de activismo. Os hemos dejado aquí en el chat eh, el capítulo del que os hablaba, el capítulo 3 del libro. Y después también os hemos dejado eh, un documento para que podáis tener recursos, que os lo había prometido, presentación, capítulo y recursos. Y la presentación la tiene el instituto y os la va a compartir también. O sea que estoy a vuestra disposición. Sí, vamos a traducir también, si estás de acuerdo, Antoni, la presentación al inglés. Perfecto. Me para que tengáis todo y después sí. a mano para repasarlo. Muy bien, pues me pasáis también la traducción y así yo tendré una versión en inglés. Por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, la primera reacción muy interesante, la charla, muchas gracias. A mí me parece que, que, que me gustó muchísimo, es como tú eh, muestras también lo vivo y lo amateur, que es el activismo, ¿eh? porque eh, es verdaderamente algo que puede hacer una persona cualquiera o un grupo de activistas cualquiera, aunque lo que hemos visto a, a veces requiere también eh, ciertos recursos técnicos, por ejemplo, los mappings no se pueden hacer así sin eh, tener eh, algunos recursos técnicos, pero eh, creo que has mostrado también un montón de cosas eh, que, que se pueden hacer con pocos recursos. Y lo que nos interesa ahora en este proyecto, como estáis todos en vuestros países eh, terminando vuestras campañas, es cómo se pueden crear también pequeños eh, acontecimientos, pequeñas acciones que se puedan filmar en el acto y e incorporar en vuestras campañas y comunicar a través de redes sociales quizás uh, mientras damos tiempo a que alguien se anime a hacerme alguna pregunta ¿no? y si no concluimos aquí la sesión esta idea que he contado de usar el espacio público el espacio público como, como lienzo y como escenario o sea entender el espacio público como un lugar eh, que uno puede incorporar a la protesta ¿De acuerdo? Es decir, el uso del, del espacio público como metáfora visual, como escenografía. ¿De acuerdo? O sea, de repente unas simples escaleras pueden permitir hacer una intervención extraordinaria. Recuerdo, por ejemplo, una intervención de hace unos años de un colectivo brasileño que para hablar del cambio climático y del de, deshielo de de del polo ártico y antártico, puso unos, unas figuritas, digamos, en unos escalones de una escalera hechas con hielo, y se iban deshaciendo y acababan en un río, en un charco, abajo de la escalera. Por lo tanto, de repente una escalera es como una escenografía de un enorme potencial. Eh, de hecho, os recomiendo mucho que para pensar en acciones activistas vayáis mucho al teatro y veáis mucha ópera. ¿Eh? Eh, tanto si podéis ir al, a los teatros como si los podéis ver por YouTube. Que veáis mucha intervención de escenógrafos contemporáneos. Porque la calle, el espacio público... Es, un, es, es una enorme plasticidad eh, inspiradora para imaginar, porque a veces simplemente con una pequeña intervención sobre el espacio público, de repente esos escalones se convierten en una gran metáfora visual. ¿no? Por lo tanto, uh, uh, me parece importante. Veo aquí una pregunta uh, de Adrián Cisternes. Voy a ver si eh, la puedo atender bien por aquí, un momentito. Uh, gracias, Agustina. Gracias, oh, Ornela. Uh, gracias, diana. Vamos a ver por las preguntas. Uh, dice Ornela: uh, uh, recomendar las artistas argentinas Mora Verón, sí, las conozco, son muy interesantes y yo también las recomiendo. Y respecto a la pregunta que me hace Adrián Cisernes. Eh, habla de una agencia de comunicación sueca que hizo un happening con globos eh, bien ok eh, es cierto que muchas agencias de publicidad están usando algo un, una práctica publicitaria que se llama el marketing de guerrilla eh, que usa de manera eh, profesional las técnicas, digamos, de, de los lenguajes artísticos para hacer unas inserciones de marketing de guerrilla muy espectaculares, muy creativas, eh, en este caso a favor de las compañías o, o usando esas técnicas para defender una, una idea o una propuesta. ¿no? El marketing de guerrilla y los publicistas comprometidos es una buena pista para trabajar, pero... A diferencia de, de, del marketing de guerrilla que está hecho de manera muy profesional, lo que me interesa del artivismo es precisamente el carácter amateur y no profesional. Y la idea de que no, está tan, no es tan producido, no es tanto una ejecución producida para tener un determinado resultado de comunicación a través del objeto o comunicación audiovisual, sino una manera de vivir la idea política. ¿De acuerdo? el marketing de guerrilla acostumbra a dejarte como espectador y por lo tanto sí es muy atractivo es eh, incluso muy seductor pero el activismo no estás no eres un espectador eres protagonista y eres y, y participas con tu cuerpo y participas con tus energías y con, con otros es decir no te sitúa en el terreno de espectador. El activismo te sitúa en el terreno de protagonista, de, de, de actor, de que protagonizas la acción. Y de alguna manera el lenguaje artístico eh, te, te atraviesa. No solamente es para ser admirado, sino que te atraviesa, te conmueve. Cuando un chico o una chica joven se pintan, eh, no solo están consiguiendo un gran impacto visual a otras personas, sino que eso es un proceso de transformación personal también, de, de, de mutación personal, de cambio personal. Entonces, me parece que esa idea del arte que te transforma y que te atraviesa, ¿no? que, que, que te conmueve, ¿no? que, que genera en ti algo que no es solo observable, sino que tiene que ver con tu toma de conciencia y a partir de esa toma de conciencia, tu puesta en acción, me parece que es muy, muy importante, ¿no? ah uh, adrián sí, esto de los osos de peluche es una sale en el libro uh, es un es, uh, hay muchos bombardeos de osos de, de peluche este, en este caso eh, me parece que también era bielorrusia uh, sí, bielorrusia en donde un equipo digamos de, de activistas Uh, fue capaz de burlar a las defensas bielorrusas en el desfile militar bielorruso y bombardear el desfile militar con osos de peluche, ¿no? Entonces, bueno, es una intervención muy audaz, evidentemente con mucho riesgo personal, pero de nuevo la idea está de cómica, ¿no? De, de, de provocadora, ¿no? Lúdica, de, en donde desafías el poder establecido riéndote de él, ¿no? Yo creo que es la pista que, que, que podemos uh, plantear. ¿no? Uh, me pregunta Verónica si estas protestas son fáciles de realizar sin necesidad de autorizaciones. Uh, bueno, debo decirte que, que uh, están en el límite casi siempre de lo autorizado, no autorizado, de lo permitido, no permitido, de lo regulado, no regulado. ¿no? Uh, Creo que, que es en, ese, en esa frontera, en ese límite trans, transfronterizo, eh, en donde también hay una parte, digamos, interesante a la hora de hacer denuncias políticas, porque a veces esas fronteras o esos, esos límites tienen que ver con la limitación a la libertad de acción, o libertad de reunión, o libertad de expresión ¿no? o de opinión. Y por lo tanto, creo que ahí también tenéis una, una oportunidad para hacer cosas. ¿no? Eh, Anto Carabelli. Uh, sí, yo diría que tienen una gran capacidad para, para impactar en personas, en gobiernos y organizaciones por algo que quizás no hemos destacado suficiente. Estas protestas activistas protagonizadas por personas que forman parte de la misma tienen una gran viralidad. Una gran viralidad uh, natural, orgánica, porque muchas de, de las personas que participan están fotografiando o filmando el proceso en el que se pintan o participan, la reunión, por lo tanto, la tecnología actúa y las redes sociales actúan como una especie de, de testimonio ¿no? gráfico y audiovisual de su actividad y por lo tanto hay mucha viralidad. Puede ser una actividad hecha solo con 10 personas, pero que llegue a centenares de miles de personas gracias a la viralidad tecnológica. Y la segunda, como tienen este carácter, si, si queréis, de denuncia creativa, sorprendente, que no se parece a una pancarta de un partido político o ¿no? de un sindicato, como el lenguaje artístico tiene esta capacidad para trascender, tiene siempre un gran eco en los medios de comunicación. Y por lo tanto, te puedes encontrar que la apertura de un diario en digital o en papel sea el titular de un líder político, pero la foto que ilustre esa apertura de la COP26 sea una denuncia de la sociedad civil a través de un lenguaje artístico, como sucedió en la COP26. Por lo tanto, uh, uh, este es un, un, tema, un tema interesante y es que la viralidad y la proyección del lenguaje artístico tiene que ver con que los protagonistas eh, lo, 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 lo convierte en una especie de tes testimonio personal de, de, de su actividad, y a ver, los medios de comunicación eh, lo recogen, ¿no? uh, Ana uh, o Hanna. Perdón, no sé si lo pronuncio bien uh, la importancia. Bien, eh, es, es muy, muy interesante. La idea de que entendáis que el, el activismo, eh, esta idea de, de las redes a las plazas y de las plazas a las redes, y entender también las redes sociales como un espacio físico, no solamente digital, ¿no? En donde eh, se pueden hacer experiencias de activismo digital. Muy interesantes. ¿no? El proyecto este que, que, que mencionas es eh, realmente muy sugerente y muy, muy interesante. Si puedes poner un enlace aquí en el chat, también valdría la pena para que tus compañeros y compañeras lo puedan ver. Y me parece que, que hay que pensar bien la dimensión digital de toda la intervención. Eh, Perdona, pero... Antoni, eh, se refiere al proyecto de Olafur Eliasson eh, que se llama Earth Speaker. Para sí. que todos, eh, sí, los sí, sí. todos entiendan el, el castellano lo, lo sí. sepa, lo eh, Quizás una cosa que una buena pista que os, que os puedo decir es que muchos proyectos activistas lo importante no solo es la acción final, sino el work in progress, ¿no? el making of, ¿de acuerdo? Ir a buscar las redes, ir a buscar los eh, eh, las garrafas de plástico con las que vamos a hacer, digamos, esas máscaras. Esa especie de itinerario creativo en donde preparar la acción, prepararla técnicamente, creativamente, artísticamente, pero también políticamente, mediáticamente, socialmente, forma parte de la protesta. Por lo tanto, me parece que es muy interesante cómo. La tecnología puede ayudarnos a hacer un making of, ¿sabes? Eh, y un paso a paso, un, como detrás de bastidores, en este caso no de un teatro, sino detrás de bastidores de, de, las, de, 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 de la movilización social, del activismo, del artivismo, y permite eh, hacer que la, la movilización sea mucho más fuerte. Y después, con un buen trabajo de activismo digital, todo ese material, esos contenidos, se convierten en objetos digitales que podemos compartir, que podemos uh, transferir, uh, que podemos empaquetar, que podemos tunear, que podemos adaptar. Por lo tanto, el artivismo genera mucha imagen y, y mucha, uh, digamos, uh, mucha coreografía y mucho recorrido. Y todo eso es material, ¿de acuerdo? Todo eso es material. Gracias, Hanna, por poner el enlace. Todo eso es material que me parece que, que, que ayuda mucho a, a, a contemplar una dimensión muy creativa, ¿no? muy creativa de, de, del artivismo. Me parece que eso también es una pista muy importante para vuestros proyectos y vuestras campañas, que eh, conviene pensar siempre en los dos lados. Un... Por un lado, la acción misma y después cómo documentarla y, como dijo Antonio, eh, convertirla en un material digital. Porque, como vuestras campañas eran digitales, ¿eh? habría que formar dos equipos: digamos, un equipo que actúe ¿eh? y otro equipo que filme. Y después, claro, ya tener claro cómo integrar sí. las imágenes, las grabaciones en parte de vuestras campañas. Y, y después hay una cosa, a ver si, voy a, si hago un dibujo. ¿Me puedes acercar un momento? Voy a haceros un dibujo aquí un momento para que se entienda lo que quiero decir. Uh, tenéis que ver las campañas activistas. ¿Se está viendo el dibujo? Ok. Bien, Todo este, toda esta fase de preparación. ¿eh? Toda esta fase de preparación crea mucho contenido y después de la acción hay una larga cola también de contenidos que se pueden ir difundiendo de acuerdo porque si lo hacemos bien el activismo deja rastro digital huella digital y por lo tanto es muy fecundo no solamente es el momento de acuerdo si, si lo documentamos bien deja deja rastro y huella digital haciendo muy fecunda y muy de larga cola, ¿no? como de largo itinerario, el trabajo que habéis hecho. Y ya sabéis que la huella digital es fundamental para el activismo político. Dejar contenidos e imágenes asociadas a conceptos, a ideas de protestas o de denuncia es muy importante. ¿Tenéis más preguntas? Bueno, y si no os dejo. <laughs> Me parece que, 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 que ha sido tan abundante que, bueno, que muchos deben pensar ahora ya en los próximos pasos. ¿eh? Porque, eso espero. Sí. Eh, eh, como os digo, en mi página web, en el documento que os ha compartido Flor, que está al principio del chat, ahí encontraréis muchos recursos. En mi página web también. Eh, leed el capítulo que he pedido a la editorial eh, que quede liberado del libro. Si podéis leer el libro, perfecto. Y sobre todo contaminaros los unos a los otros en el buen sentido de la palabra contaminarse ¿eh? contagiaros de eh, iniciativas creativas buscar mucha hibridación eh, no buscar la perfección es decir eh, se trata de ir como como trabajando en un working progress creativo permanente entonces eh, liberaros de la perfección no sois profesionales, eh, pero podéis ser muy eficaces en términos de comunicación usando los lenguajes artísticos de una manera creativa, de una manera muy liberadora y de una manera muy, muy inspiradora. ¿no? Por eso me gusta la palabra conmover, para conmover conciencias y para mover eh, voluntades y acciones. ¿no? Nada, espero que os haya sido muy útil. Yo ahora estoy mirando también en el chat. Hay varias personas que dicen muchas gracias, Antonio. Nos has dejado recalcul recalculando formas de ponerlo ya en práctica. Bueno, Hermosa eso la charla. Y uh, me parece que también ha sido perfecto para prepararos para la acción. Porque, como hemos visto en algunos de esos vídeos eh, o imágenes, eh, es tan fácil con una máscara, con un poco de maquillaje. Verdaderamente crear algo que llame la atención. Y después lo bueno es si lo grabáis, después lo podéis editar y en el proceso de edición hacerlo aún más emocionante. Es, es, es un poco trial and error. Si no os funciona la acción bien la primera vez, bueno, desecháis ese material digital, lo intentáis nuevamente y después lo editáis. Y uh, sí. Hay, hay que ir al teatro, hay que ir al cine, hay que ver, digamos, ópera. Hay que ver dramaturgos, hay que ver danza, hay que ver muchas de todas estas experiencias uh, artísticas para, 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 de alguna manera, nutrir la cabeza y la experiencia. ¿no? Yo también os dejo, entonces. Uh, gracias, sí, Instituto, sí. por invitarme. Sí, muchísimas gracias, Antoni, y eh, os eh, invito a todos eh, a... Bueno, eh, aprender también a poner en práctica una acción en nuestro propio taller que eh, va a profundizar el tema del artivismo. Eh, el autor del taller será Jean Peters, un eh, miembro fundador de un uh, grupo de arte de acción alemán que se llama PEN, y allá en el taller vas a aprender el making of de una acción muy interesante. Y creo que así vamos a juntar esa visión general de Antoni Gutiérrez Rubí y la versión de un artista que hace este tipo de acciones. Y espero que os vaya a guiar hacia vuestra propia campaña. Y muchísimas gracias, Antoni, para esa charla tan inspiradora. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suerte!